segunda jornada de vacunación en este centro de salud. La primera fue el 1 de julio, que se vacunaron más de 100 personas con dosis de AstraZeneca y Sinopharm. Y hoy se va a realizar la segunda jornada de los pacientes que se vacunaron con la dosis de Sinopharm, que en realidad son 12 embarazadas, y además pacientes que fueron inscriptos en esa fecha, que no recibieron la primera dosis, que generalmente la mayoría son del barrio, Soma Nueva, Los Arenales, Nueva Ciudad, también van a recibir la primera dosis, pero sí, aproximadamente 100 personas. ¿Y aquí cómo han estado trabajando en cuanto al COVID? ¿Todavía se siguen presentando casos? Sí, sí, nosotros tenemos casi todos los días, seguimos haciendo controles programados de niños sanos, de adultos, y además la demanda espontánea. Y dentro de la demanda espontánea hay pacientes con casos sospechosos. Nosotros dependemos de un centro de referencia que es el Celine Golding, que está en calle Laurenzani Ramírez, y nosotros coordinamos ahí los turnos. Se hacen ahí los hisopados a los adultos mayores y niños mayores de 12 años, y los menores coordinamos para el hospital de niños. Hoy decíamos que estos cambios de temperatura también pueden generar todo tipo de afecciones respiratorias, ¿no? Exacto, se están viendo también bronquitis, laringitis, catarros, sí, la verdad que sí. A veces es difícil diferenciar, entonces por ahí tenemos que aislar a los pacientes y pedir el hisopado, porque hay síntomas que son similares con los del COVID, pero sí, se está viendo este tipo de patologías. De todos modos, ¿la vacunación ha dado buenas respuestas? ¿Se notaron una disminución de consultas? Sí, hay una disminución de la cantidad de casos. Nosotros tenemos esa zona de referencia que es nuestra área programática, pero además dependemos de otras áreas programáticas que son barrio médico y eso, que normalmente no acuden a controlarse en el centro de salud, pero también vemos altas de esos lugares. Pero sí, ha mermado bastante, y la mayoría que consultamos tienen al menos una dosis de vacunación, sí.